Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bien Jugado. Yo no me estoy escuchando ni escucho nada. Ojalá ustedes me estén escuchando, eso sería lo ideal. Pero bueno, estamos aquí en esta jornada de jueves. Sí se me escucha, ya nos vamos a comunicar por señas, ¿ya? O por mensajes en la pantalla. Bueno, les decía, estamos aquí hoy jueves, previo a lo que va a ser el fin de semana. Un fin de semana que, como ya desde hace unos días está pasando, no tiene fútbol peruano, pero sí tiene movimiento, ¿no? Sí tiene conversaciones instaladas en relación a los pases, quién va a dónde, ¿no? Y la situación de hoy, y lo que la gente se pregunta en la calle, casi durante buena parte del día, en relación al tema fútbol, gracias Teston Consultores, es dónde va a jugar Yotún este año, ¿no? Es lo que la gente se pregunta. Más allá de que, en principio, el tema está en que Yotún tiene contrato con Sporting Cristal, ¿no? Y que lo ha dicho el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, él es quien afirma que hay una cláusula que indica que la salida de Yotún sería únicamente por una propuesta del extranjero. Si no, se mantiene en el Sporting Cristal. Pero bueno, vamos a ver. Está la intención de Universitario, ya se habló de que hay una propuesta. Ayer circuló la información de que Alianza Lima también iba por Yotún, pero lo que nos han comentado es que Alianza no va a ir por Yotún, en este mercado al menos, ¿no? Entonces, es así como está dada la cosa en este momento. Y hace unos minutos, publicó esto Cristian Benavente en su cuenta de Instagram, en sus historias de Instagram. Gracias Alianza, puso Cristian Benavente, ¿no? Nosotros hemos dicho que le pone suspenso a su continuidad en Alianza. Lo cierto es que tras esta publicación ya varios colegas y varios medios han sacado ¡se va Benavente! Tras una... Pero oficialmente todavía el Club Alianza Lima no ha despedido a Cristian Benavente. Vamos a ver, seguramente ocurre dentro de algunos minutos. Lo cierto es que el chaval Benavente publicó esto en sus historias de Instagram agradeciendo a Alianza Lima. ¿Seguirá en Alianza? ¿Seguirá de Alianza? Claro, todo así indicar que no iba a continuar en el equipo blanquiazul porque estuvo de para mucho tiempo y no reeditó actuaciones que tuvo en el arranque de su presencia en Alianza Lima. En algunos casos se pensó que el hecho de estar parado iba a prolongar su estadía en Alianza, ¿no? Para poder, después de su recuperación, jugar en Alianza Lima. Pero este mensaje instala la duda de su permanencia o no en Matute con Alianza Lima. Benavente en Alianza jugó 18 partidos, anotó 4 goles, algunos golazos, como el que le hizo a Manucci en Matute y como el que le hizo a Deportivo Municipal, por ejemplo, en el estadio de Villa El Salvador, ¿no? Goles que digamos vienen a la cabeza, que fueron buenos goles de Benavente con la camiseta de Alianza Lima en estos 18 partidos que pudo jugar. Luego vino el tema de la lesión, luego estuvo de para todo el año y no pudo jugar en esta temporada tampoco, más allá de que se anunció que estaba. Y cuando dijimos acá que Benavente recién iba a jugar en el 2024, dijeron sí, que mala leche, que han dicho que va a jugar, que ya está y todo. No jugó. No volvió a jugar en Alianza. Entonces, vamos a ver ahora cómo termina la historia de Cristian Benavente, el chaval, en Alianza Lima o en otro equipo, ¿no? ¿Qué opina la gente? ¿Qué dice la gente en este momento de la tarde en relación a este mensaje de Cristian Benavente que muchos se han animado a partir de ver este mensaje que ya se fue, ¿no? Que ya se fue de Alianza. Como les digo, es un mensaje de la cuenta de Instagram de Benavente. No hay oficialmente nada. André Grados va por la ruta de, ¿no? De todos los que se han aventado a que se va, ¿no? Puede ser que se esté despidiendo, o sea... Digamos, la lectura de eso es, se va, ¿no? Está clarito. Pero claro, para este tipo de cuestiones hace falta la oficialización del club, ¿no? Claro, o sea, lo fácil, lo que podríamos decir, no, ya se despidió, pues no, está diciendo gracias a Alianza, ya, chao, ¿no? Pero bueno, hay que esperar la oficialización del club Alianza Lima en relación al tema Chaval Benavente. ¿Qué ha pasado con Alianza Lima en estos términos? La comunicación, casi en la mayoría de los casos, fue primero despedida de parte de Alianza y luego el futbolista
salí a agradecer. En este caso, todo hace indicar que es al revés. Mientras que Alianza no saca algún comunicado con fe, Chaval se tiene que quedar. Dice José Aranguri que está por el lado de que se quede el Chaval y que en este año pueda mostrar una recuperación a partir del año que ha estado de para. Para mí es un gran futbolista, pero la lesión le juega en contra, dice Osvaldo Barreto. Yo sigo sin escuchar acá. O sea, me voy a quedar así todo el programa, ¿no? O va a venir alguien a solucionarlo. No digo. O sea, hay que terminar bien también, ¿no? No se trata tampoco de... ok, ahí está la opinión de la gente. Con todo respeto, Alianza no está para esperar a nadie. Gracias por todo, Chaval, dice Giordano. Esperemos también los anuncios que ya no estarán más de los indisciplinados Cody Zambrano, dice Giordano Terry. Ok, Giordano Terry espera oficialización del Chaval, de Zambrano y de los goles del Chaval narrados por el Tanque. Amigo, dice Miguel Ángel Rodríguez. Oye, ¿verdad, no? O sea, en el videíto del Chaval de despedida con sus goles seguramente estará... No, pero... Ah, que ya este... Ah, que Bartolito ya fue ya. Ah, ya fue ya. Ah, con razón. ¿Qué decirme? Yo le puse Tanque. Trabaja Peluca, dice Diego Zabaleta. Diego Zabaleta, creo que Peluca ya... Ya fue. ¿Qué? Señor, le voy a dar este. También haga purga en el set, Tanque. Anda. Broche de oro porque la están cagando hace rato, pero está bien, o sea, es parte de. Parte de. Espero que el Chaval se quede esta temporada, que demuestre y pueda sumar para la selección también. Hasta se rebajó el sueldo mientras estuvo en recuperación, eso dice Luis Fernando. No creo que Alianza le pague así, dice Luis Fernando. Ok, Luis Fernando, veremos en qué termina este tema con el Chaval Benavente. Lo cierto es que esta es la publicación que hace unos minutos puso en su cuenta de Instagram, en las historias de Instagram, Cristian Benavente, más conocido como el Chaval. Uno más. ¿Cómo olvidar el golazo del Chacal ante el poderosísimo Municipal que ahora está en segunda? Dice Martel. Dice Martel. Pero en ese momento jugó y le hizo gol, pues. O sea, entonces no le hizo gol. Tanque, ¿qué fue? ¿Qué sabes de Cueva y Andrade? Dice Luis Díaz. De Andrade sé que tiene contrato. De Cueva que lo extendió hasta fin de año. Y vamos a ver ahora cómo será. Esa era la información que se tenía hasta hace poco. Bueno, el Chaval tendría otra opción de club, Tanque, dice José Antonio. Podría, sí, o sea, digo, Benavente bien, sin ninguna lesión, habiéndose recuperado, ¿no? Como que estuvo parado un año, yo creo que puede ser atractivo para cualquier equipo. Ahora, no sé. No sé si en el caso de Alianza, Alianza va a decir, oh, estuvo un año parado y se va. ¿Ustedes se imaginan lo que sería que el Chaval se vaya a otro equipo? Habiéndose recuperado un año de para con convenio con Alianza y que se vaya a otro equipo y comience a jugar y a hacer goles. Pero claro, han escrito y han dicho, Alianza no está para esperar que se recupere y que juegue y todo. Pero vamos a ver. Ojo, todavía no hay oficialización. No soy de Alianza, pero ¿cómo les gusta tirar la plata al tacho? Dice Martín. Ok, Martín. Que se quede el Chaval y que se vaya a Larry, dice Osvaldo. Apoyo a la moción. Seguimos. Larry se va de todas maneras, ¿eh? El domingo se va. A Mosquera le gusta esa publicación, dice André Grados. Ah, tú dices que Mosquera se lo lleva a Vallejo. Gracias, Tanque. Excelente tu programa, un capo. Oye, oye, abusivo, dice Luis Díaz. Seguimos. Uno más. El Chaval se va a Cristal y Cueva a la Vallejo, dice Jorge. Ajá. Jorge con los últimos movimientos del mercado de pases, dice. Ok, uno más. Jorge, ¿dónde va a jugar Yotun? Tanque, se nos fue el Chaval, dice. Lo mejor que teníamos. Un desastre esta dirigencia, dice Daniel Chiclayano. No sé si lo está diciendo en serio o está siendo irónico. Uno más. Ah, sí, y seguramente los que no les gusta que yo esté como que con los pies así, ¿no? Dando pasos y todo. Es depende de la directiva del club, dice Osvaldo Barreto. ¿Qué puedo hacer? Así soy yo. Así hago el programa en la tele también y el camarógrafo me sigue. Entonces, en el programa en la tele estoy acá así, me paro acá, me pongo por acá, ¿verdad? Dejen su like con sabor a jueves de sopa seca con su carapulga, dice Chimichurri.
Buena, Chimichurri. Un abrazo a toda la gente que estuvo activa en el Superchat también. Tanque, se te va a extrañar este mes de para de fútbol. Pi, 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 dice José Antonio Sánchez. No me extrañen tanto, José Antonio Sánchez, porque yo tengo redes sociales. Tanque, ¿qué fue más útil este año? ¿El chaval en Alianza o Larry en Bien Jugado? Wow, buena pregunta. Bueno, Larry no estaba lesionado. Tanque, a partir de esta fecha puedo pasar a recoger mi canasta bien jugadista, dice Juan Pablo. Ja, ¿a partir de qué fecha dice? No, pero tengo redes sociales, chicos. Tengo redes sociales, tengo canal de YouTube también, que se llama El Tanque Arias, ahí me pueden ubicar. Ahí voy a salir, no con la constancia de bien jugado diariamente, pero me iré conectando ahí para, claro, para aplicar esa dosis de tanquecismo para la gente. Ya empezó el sorteo de canastas y vales de pavo, dice Sabat. ¡Ja! Seguimos. ¿Uno más? Yo me conformo con que me pongan, retorno. Ya está el like, tío Tanque. Seguimos, dice Víctor Villanueva. Abrazo, Víctor. A toda la gente que está conectada en este momento. Se termina noviembre, comienza diciembre. Sube el volumen a la música de fondo. Tomashiro, dice. Diego Zabaleta. Ya les cambiaron de apellido. Tanque, ¿cuándo sale su integración bien jugado? Puede salir una pichanga. Saludos, dice Juan Manuel. Esto no me pueden poner retorno, hermano, y van a jugar pelota. Le estás pidiendo peras al olmo. Es antiguísima. ¿Lo pudiste arreglar? Ya está. Ya está, ya pediste tu comida, ¿no? Claro, también. Ya. Está bien. Para pensando en comer. A ver. Ya se escucha, dice. Ya nada. Tanque, ¿el rifle se queda o se va de Alianza? Juan Pablo, sí te escucho, Larry. Ahora sí. ¿Hay superchat? Ponle superchat, a ver. ¿Cómo coordinamos con mi premio el auto cero? Fuera acá, güey. Gracias por estar ahí en el superchat. Activo, mi querido Chimichurri. Abrazo. ¿Chocolate con panetón para cuándo? Dice Osvaldo Barreto. Voy a avisar convenientemente. Seguimos. Señor, creo que el chaval se va a Melgar. Concha a Cristal, Cueva a Vallejo y el de los efectos que se vaya a la... Dice Eduardo. ¡A todos se van! ¡A todos se van de Alianza y se van a otros equipos! Bueno, Eduardo. Eduardo. ¿Van a sortear algo para quincena? No, Renzo, ¿qué parte de hoy cerramos la temporada? No entendiste. O sea, acá cerramos temporada ya, ya, pin. La gente ya se va a poner a hacer sus cosas, a armar sus canastas, van a vender luces, van a vender ¿cómo se llama? Papel cerro, animalitos para los nacimientos. La gente ya tiene ya su negocio, ya saben ellos cómo van a hacerlo. Tío Tanque, ¿cuándo empieza la nueva temporada? Dice Gonzalo Pineda. Eso está en evaluación. Sí, la quincena de enero, probablemente, pero eso lo vamos a ir conversando con la gente. Igual se van a mantener informados en mis redes sociales. Ustedes tranquilos, yo les voy a avisar. ¿Cómo, cuándo y dónde? Ya saben. Pero como les digo, yo voy a seguir conectándome así de vez en cuando. En realidad, estoy siempre dos veces por semana en la noche en mi canal de YouTube que se llama El Tanque Arias, así que ahí me pueden encontrar. Vuelvo para su dosis de tanquecismo. Ahí pueden ir a... Procuraré en algún momento conectarme a mediodía ahí para que la gente esté. Ya, pero pon tu árbol, Petanque, dice André. No, acá no pusieron nada. Si recién me han puesto el audio, el retorno, imagínate si van a poner árbol. Ya, malo. Claro. Te voy a extrañar, Tanque. Feliz año, dice Fernando. Oye, la gente se pone cariñosa. Gracias, Fernando. Fuerte abrazo. Yo también los aprecio. Ya los veo en el mercado vendiendo adornos navideños. Larry con pelucas, dice Chimichurri. Larry va a vender, pero en el mercado modelo de Chiclayo. Ahí va a vender sus, claro, animalitos y su... No, Larry, lucecitas vendes, ¿no? Pasa el número de Super Yapeplín, ya que cobré la gratis, dice Martín. Aprovecha, me dice Martín Villanueva. Sí, Martín. Ponle el QR a Martín a ver si es verdad tanta belleza. Ponle el QR, ahí está el QR, Martín. Ya, ahí está. Ese QR es para los muchachos de la Pro. Mis saludos y felicitaciones, dice Jorge Luis Mendoza. Gracias, Jorge Luis. Jorge Luis nos felicita porque nos va muy bien, Jorge Luis. Gracias. Si Larry fuera un animalito navideño, ¿cuál sería? Dice Ángel Salvador. Ah, no sé. ¿Qué animal le gustaría ser? Sí sé. Pero ¿qué animal es o qué animal sería? No lo sé. Seguimos. No me extrañen, dice Larry Stephen Hulk. Una cuenta homenaje a del inefable Larry Hulk, que es de la producción de este programa. Seguimos. Dice Ramiro Peña. Ok, Benavente publicó esto en su cuenta de Instagram, en sus historias. Te queremos, tan gracias, Osvaldo.
Y todos asumen que ya está del otro lado. O sea, que ya se fue, que ya no sigue en Alianza. ¿De acuerdo? El que se acerca, y se ha comentado mucho por estas horas, el que se acerca a Alianza Lima, es Catriel Cabellos, futbolista peruano, ¿no? Que vive en Argentina desde hace mucho tiempo y que milita en el Racing de Avellaneda. Ha tenido 9 partidos en la primera de Racing, futbolista recientemente promocionado, y que en esa temporada, y que no ha tenido mucha continuidad. Lo que busca Catriel Cabellos es continuidad. Catriel Cabellos ha sido considerado en selecciones 20 y 23 de Perú, ¿no? Y ahora busca continuidad y dicen, César Luis Merlo, que es uno de los periodistas que maneja mucho el tema de los pases internacionales, dice que Catriel Cabellos se acerca y está en mucha posibilidad de enrolarse a Alianza Lima en los próximos días, y no en las próximas horas. 19 años tiene Catriel Cabellos, es un futbolista que se desempeña como mediocampista, ¿no? Que puede jugar también como volante por el costado, o sea, extremo, digamos, puede jugar como extremo y hasta de lateral. Entonces, ahí está Catriel Cabellos, que es una posibilidad para Alianza Lima en esta temporada 2024. Se ha hablado mucho de los refuerzos, de quién viene, quién se va, ¿no? Está Catriel Cabellos en una opción para Alianza Lima. En el caso de Universitario de Deportes, se deslizó el nombre del arquero de la selección boliviana, arquero de Strongest, Guillermo Vizcarra. Tenemos, sí, ok, ese es el arquero Guillermo Vizcarra. Su representante, Daniel González, dijo que hubo un interés por parte de Universitario de Deportes y se está evaluando la opción, así como también se está valorando otras posibilidades. No solo Guillermo Vizcarra interesa a Universitario, se dice también que Junior Arias, que es delantero, también de Strongest, es un futbolista que es opción en Universitario de Deportes. ¿Cuál sería en este caso un poco el hecho de no terminar de cerrar el tema? El cupo de extranjeros. Recordemos que Universitario ya consiguió la renovación de Wilmer Riveros, de Matías Di Benedetto, de Rodrigo Ureña, digamos, son los extranjeros de Universitario de Deportes, porque Calcaterra es nacionalizado, Urruti también, pero ya dejó la institución, lo mismo que Emanuel Herrera. Entonces tienen 3 cupos ya cubiertos, ¿no? Están buscando un 9 extranjero, que decíamos podría ser Junior Arias, ahí serían 4, y el quinto vendría a ser Vizcarra. Pero ¿qué pasa si no se concreta lo de Yotún? Que está en opción de que sí o de que no, más de que no, porque tiene contrato con Cristal. Entonces, ahí tendrían que buscar otro volante del extranjero, porque en el medio local no encuentran esa opción hoy por hoy. Entonces, ahí estarían viendo primero que amplíen el cupo de 5 a 6 extranjeros para poder completar un poco el tema ahí. Pero es un asunto pendiente importante porque se fue Carvallo, que ya está en la Universidad César Vallejo y ahora están buscando un arquero, ¿no? Un arquero que tenga experiencia y que pueda hacer frente al arco de Universitario de Deportes. Martín Vizcarra, no más conozco, dice. No, que iba a llegar. No, pues, José. Seguimos. Claudio Bravo, viene para el Centenario, dice Saba. ¿Uno más? Señor Don Tanque, dígame que lo del chaval es mentira, por favor, dice Samu. Samu, yo hace rato hemos hablado del chaval, y hermano, te llevas tarde siempre, de toda la vida. Ya, uno más. Tanque, ¿qué fue con la llamada? Ya comienzas en ESPN, dice Luis Fernando. Sobre Jairo Concha, ¿es cierto que hay acercamientos con Universitario, dice Chimichurri? Desconozco. Tanque, salúdame, soy nuevo. ¡Ja! Salud. Tanque, ya dejé mi sabroso live o like. Te voy a extrañar, soy tu hincha. Besos a Larry. Ya le envío su bolsita de pegamento a Peluca, dice Daniel Chiclayano, que asume que Peluca consume, ¿no? Ok, seguimos. Hola, Tanque, saludos de Sarumilla, San Martín de Porres, éxitos, dice Víctor. Gracias, Víctor. A toda la gente, ya saben, ¿ah? No es que ya no hay nada, no. Tengo canal de YouTube que se llama El Tanque de Arias, tengo mis redes sociales y ahí me pueden seguir todos los días y a toda hora. Publico historias, pongo ahí contenido, algunas cosas. Yo creo que deben apostar por Romero, fue una muralla cuando fue titular.
Tengo TikTok también, ¿ah? ¿Verdad? Tengo TikTok, así que ahí también me pueden seguir en TikTok. Voy a hacer algunos vivos en TikTok y todo. Ahí están mis redes sociales, el Tanque Arias Oficial en Instagram, en Facebook también el Tanque Arias Oficial, el Tanque Arias en Twitter, que ahora es ex, y en TikTok el Tanque Arias Oficial. Búsquenme en TikTok, síganme en TikTok, estamos rumbo a los 100,000 seguidores y estoy metiendo contenido ahí todos los días, así que ahí también los espero. Y bueno, y en mi canal de YouTube que se llama El Tanque Arias, ahí me pueden encontrar también. Yo también los voy a extrañar, dice Larry Steven. Ya, pues Larry Steven. Tan buenos somos que solo se fue a Europa Grimaldo, dice Fernando. Ahora, y Grimaldo todavía no está confirmado que se va. O sea, no está confirmado que va a arreglar con un equipo portugués. O sea, hay un interés, es lo que se dice, pero todavía no está cerrado eso. ¿Eh? Ojo, pero está bien. Estaría bien que vaya. Una más. Y este es para que terminen de renegar. ¿Eh? Hola, tío Tanque. Éxitos en tus dos programas de YouTube, dice Dalila. Dalila. Gracias, Dalila, de toda la gente que siempre nos tira buena onda. A ver, esto ya para que termine de renegar. Hablando de TikTok, ese Larry reportó mi TikTok, dice Chimichurri. Ok, a ver, para que termine de renegar ya, se confirmó, ¿ya? Lo había anunciado hace unos días Mr. Chip. ¿No? Mr. Chip dijo que Perú iba a caer hasta el puesto 35 del ranking FIFA. Bueno, eso pasó. Perú ya no es la quinta selección de Sudamérica en el ranking FIFA, ahora es la sexta selección. Fue desplazada por la selección ecuatoriana, que ahora está en el puesto 32. O sea, Perú era el puesto 26. El último ranking FIFA fue 26. Claro, el último ranking FIFA Perú fue 26. 26, Larry, es normal que ya te vaya. Bueno, puesto 26 era Perú, en el último ranking FIFA. Ahora es puesto 35. En junio, o sea, vamos a contarle a la gente cómo es esto del ranking FIFA, ¿ya? En esta última publicación, el 1 del ranking FIFA a nivel mundial, selecciones, es Argentina. Campeón del mundo, puntero de la eliminatoria, listo. El 5 es Brasil. Estamos hablando de los sudamericanos. El 5 es Brasil. Puesto 11 para la selección uruguaya. Puesto 15 para la selección Colombia. Puesto 32 para la selección ecuatoriana. Puesto 35 para la selección peruana. Puesto 40 y se acerca la selección chilena. Puesto 49 para la selección venezolana. Está por encima en el ranking FIFA, ahora por encima de Paraguay, que es puesto 53, y de Bolivia, que es el puesto 85. Ya. ¿Cuál fue la mejor posición de Perú en el histórico del ranking FIFA? Puesto 10. No me pregunten, ¿ah? Porque iban a decir, sí, que el Tanque habla porque el Gareca Lover. Puesto 10 fuimos. Sí, 2017. Puesto 10 del ranking FIFA. Listo, me van a decir que el ranking FIFA no tiene. Para el momento de agrupar los bombos para el Mundial, cuando fuimos al Mundial, nos permitía estar en un bombo importante. Estamos igual que antes que venga Gareca. Hemos retrocedido, tío Tanque, dice Diego. Ya, eso fue 17, ¿no? Ya digamos, el clímax de rendimiento de la selección, el punto más alto de la selección, que jugaba con Croacia y le metía chocolate y le ganaba en el amistoso y todo, ¿no? Ya. 17, puesto 10. ¿Ya? Ya, si quieres, ándate al 2022, que nos fuimos eliminados por penales ante Australia. Ni me recuerden, porque esa vez fui hasta Doha, de ahí se quedó, el vuelo se retrasó, perdí el vuelo de conexión por ese retraso y de ahí mi maleta no llegó. Es una desgracia. Además del resultado, ¿no? Ok. Ah, ya. ¿Esto lo has hecho tú o lo has pirateado de una cuenta? ¿Este es nuestro? ¿De quién es? Ah, es nuestra la gráfica. Ah, ok. No, pregunto. Bueno, Martín, como sabe que hoy cerramos, ha hecho su gráfica pensando que por ahí le vamos a tirar un centro, un panetón, una presa de pavo, ¿no? Algo, pero no, espérate.
Entonces, tras jugarse la última fecha doble, pero ya esto ya lo sé. Decía, puesto 10, 2017. 22, cuando nos fuimos del repechaje, éramos puesto 21. Luego de un año y cinco meses, somos el puesto 35 del ranking. Eso ya es oficial, ¿ah? ¿Eh? Ah, porque cuando la gente ponía, no, pero eso no es oficial. ¿Cómo se van a dejar llevar por lo que dice un tuitero? Dijeron algunos. Ya es oficial. Lo que todavía no es oficial es que Reynoso se fue de la selección, ¿eh? Ojo, ¿eh? Todavía el señor Juan Reynoso sigue siendo técnico de la selección. Porque todavía no encuentran el punto, ¿no? ¿Cómo resolver eso en lo que se metió la federación? Que se llama contrato. El otro año estaremos debajo de Cuba, dice Daniel Chiclayán. No sé, ojalá que no. Ojalá que la selección mejore. Ojalá que las mentes que toman decisiones en relación a, primero, destrabar el tema Juan Reynoso y su salida de la selección, tengan también, ¿no?, claridad, que se iluminen y puedan tener también una buena elección del próximo entrenador de la selección. Es lo que esperamos. Que así sea, ¿no? Es un deseo de todo corazón de este humilde servidor. Que lo sufra Lozano, dice la diversión Yara. A ver si los oficiadores le siguen pagando igual, dice. No sé cómo se llama la cuenta, es bastante el nombre bien extenso. Los Andes, gracias a Reynoso estamos ahí, encima espantó a toda la hinchada, dice Los Andes. Ok. Hasta el Congo juega mejor que Perú, dice Chimichurri. Palta, palta, palta. Palta. Tanque, tú tranquilo, vamos a ir al Mundial. Tú confía nomás, dice Ricardo Pacheco. Ya. ¿En quién confío? ¿En ti? ¿En quién confío, Ricardo Pacheco? Si hacemos un ranking de cómo juegan las selecciones, Perú está en el sótano, dice Renzo Chávez. Ah, ok. Bueno, ahí está el ranking FIFA y la ubicación de los equipos sudamericanos, de las selecciones sudamericanas en este ranking mundial. Así estamos, amiguitos. Siendo 30 de noviembre de 2023, estamos puesto 35 del ranking FIFA. En este momento, según el ranking FIFA, somos la sexta selección sudamericana. Según la eliminatoria, somos la última selección sudamericana. Es la realidad. En eso estamos. ¿Ya? Ok. Bueno, amiguitos, amigos y amigas que nos han seguido en Bien Jugado en esta temporada, no me queda sino agradecerles, ¿no?, la atención, el tiempo, los likes, las bromas, la alegría, el acompañarnos y permitir que los acompañemos en este tiempo. Como les decía, vamos a dejar aquí esta temporada y comenzaremos el próximo año con una siguiente temporada con la gracia de Dios. Además, decirles que bueno, a mí me pueden seguir en mis redes sociales y estoy en mi canal de YouTube como El Tanque Arias. Voy a conectarme para poder seguir en contacto con ustedes, así que cualquier cosa ya saben, me buscan en mi canal de YouTube como El Tanque Arias y ahí vamos a seguir con algunas emisiones, ¿de acuerdo? Y en TikTok también me pueden seguir, en Instagram, Tanque y el Turrón, dice Chucky, ya te voy a avisar cuándo ya. Claro, yo le puse Tanque, dice William. Oye, ese fue uno de los que ya de los últimos, ¿no? Arián, te voy a extrañar, tío Tanquecito, y a todos esos jeropas de la producción. Tranquilos, como les digo, me pueden encontrar en mi canal de YouTube también. Voy a entrar ahí a veces por la tarde, a veces por la noche. Lo pueden ver en diferido. Entonces ahí creo que vamos a tener. Todavía hay calle a la boca, güey. Gracias, José Antonio, a toda la gente que está con nosotros. Que el invitado del próximo año sea tu descubridor, el profesor Tripero, dice Miguel Ángel Rodríguez. No, el profesor está votado ahora. Fue un gusto compartir momentos buenos, señor Tanque. Un gusto, feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. Gracias, Chimichurri, a toda la gente. Un fuerte abrazo, que pasen un buen diciembre, ¿no? Que pasen una buena Navidad, un feliz año. Vuelvo y repito, me pueden seguir en mi canal de YouTube, ahí vamos a estar, en El Tanque Arias, así que ahí, chavo, no te vayas, dice Ramiro, no, tranquilos. Ya lo había anunciado previamente, así que nada, gracias a todos, gracias a la gente de Invento también, que es la encargada de la producción y de la realización de este programa que se llama Bien Jugado. Que les vaya muy bien. Diego Torres, Tanque, último programa y estoy presente.
Sí, dice Diego Torres. Gracias, Diego Torres, a toda la gente que estuvo siempre ahí, a los que estuvieron activos en el superchat, a los que pidieron este QR. Mi bendición, Chimichurri. Chimichurri, ponte. Que les vaya bien. Nos encontramos en cualquier momento. Escúchenme, por supuesto, 2 de la tarde en Fútbol como Cancha. No es un adiós, es un hasta luego, dice William. Que les vaya muy bien. Nos encontramos en cualquier momento y con la próxima temporada de Bien Jugado. Tenis, chao.